Nuestro corazón se llena de emoción al recordar que hace 25 años, en un día como hoy, fue levantado en este lugar un santuario para adorar a Jesucristo nuestro Señor. En aquellos días, muchos hermanos de nuestra congregación vivieron tiempos de unión y fraternidad. Nuestros hermanos fueron dirigentes y trabajadores para la obra de Dios. Y gracias al trabajo unánime, se logró levantar esta hermosa casa que hoy disfrutamos en la palabra de Dios. Gracias al Señor Jesús por aquellos hombres y mujeres, y gracias a los que en la actualidad también siguen construyendo desde su lugar nuestra bendita iglesia. Es inevitable de cuántos cambios culturales y tecnológicos se han producido en estos años. En días de antaño, no solo se sacaban fotografías de manera tan instantánea como ahora, con los teléfonos celulares, por ello son pocas las fotos que nos muestran los primeros años de esta congregación. Sin embargo, sabemos del amor y entrega que cada miembro, junto a nuestro pastor, supieron dar desde hace más de 2 décadas atrás. ¿Cómo no recordar alguno de los nombres de los protagonistas de aquellos años? Gracias al Señor por las familias que trabajaron desde los inicios. Nuestro agradecimiento para ellos, que la bendición de Dios siempre los acompañe. Hoy, como ayer, tenemos la gran misión de enaltecer a Dios por nuestras obras en vida y reflejar a Cristo en cada lugar y continuar la obra de salvación en la ciudad de Parpará. Mi nombre es Ángel Negro, soy de Buenos Aires, específicamente de la zona de San Martín. Estos 25 años en este lugar es una verdadera fiesta y ver tanta gente que ha pasado por aquí y que están presentes también. O sea, muchos fueron salvos aquí en este lugar y encontraron a Jesús. Es una bendición esto. Bueno, es importante porque en estos 25 años muchos encontraron al Señor en su vida. Y es importante porque es un testimonio vivo de la obra de Jesucristo. Muchos jóvenes están aquí y están, ¿por qué? Porque recibieron la palabra del Señor. Y muchos se han casado aquí y encontraron la orientación para tener un matrimonio feliz, un matrimonio ordenado conforme la palabra del Señor. Es importante porque aquí aquellos que no conocen a Jesucristo lo pueden encontrar y pueden encontrar la transformación de su vida. Por eso es tan importante un aniversario como este, y yo creo que van a seguir cumpliendo muchos años más aquí en este lugar para bendecir a toda esta zona. Bueno, el desafío es enorme porque hay un ataque a la familia, un ataque a los valores del reino de Dios, a los valores de Jesucristo, a los valores del Señor. Por eso es tan importante la vida de la iglesia para nuestra sociedad, porque lo que se enseña aquí son valores, se enseña a los hijos a respetar a los padres. Fíjate qué valor que se ha perdido en nuestra sociedad. Se le enseña a vivir una vida santa en todo sentido, a ordenar sus caminos. Entonces, los jóvenes, ¿qué encuentran en esta vida? Encuentran droga, alcohol, cosas que lo van apartando no solo de Dios, sino de una vida correcta, conforme a la verdad del Señor. Por eso es tan importante la obra del Señor en este lugar y la iglesia y la marcha de la obra de toda la gente que está en este lugar. Que durante estos 25 años en este lugar, Dios nos ha bendecido grandemente, tanto espiritualmente como materialmente y como personas, como familias. Por eso yo doy gracias a Dios que hasta aquí Dios estuvo con nosotros. Y Dios promete estar con todos aquellos que se rinden ante Él. Por eso mi mensaje es de que si no conocen a Cristo, acérquense a Cristo, no a una religión, sino a Cristo. Porque Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Y Cristo mismo dijo que hay que nacer de nuevo. Eso significa nacer del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es real. Es la parte o una parte del Trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que gracias por
La gente que vino acá para apoyar a este recuerdo de hace 25 años. Y mi saludo y mis bendiciones para todos los que me escuchan. Mi deseo es que si vienen otros, van a ser bien recibidos, porque Palpalá necesita conocer a Jesucristo. Por eso vamos a seguir predicando a Cristo, vamos a seguir testificando de Cristo y vamos a seguir buscando vivir como a Dios le agrada, porque a Dios le agrada que vivamos en santidad, en obediencia y en temor a Él. Así que invito a la gente que quiera venir a este lugar, a venir a Italia 117, frente a la clínica Virgen Fátima, están todos bienvenidos. Saludo para todos mis hermanos en la fe en estos 25 años y que podamos seguir caminando juntos todo lo que nos falta todavía por hacer en el nombre del Señor Jesucristo. Quería saludar a todos los hermanos de esta congregación en estos 25 años que Dios nos permitió levantar este testimonio en la ciudad de Palpalá, en la calle Italia. Doy gracias a Dios por estos 25 años que realmente Dios permitió que fueran muchas vidas, sean salvadas para Cristo, y gracias a Dios por el pastor que puso en este lugar y todos los siervos de Dios que vinieron a visitarnos y a todos los hermanos de esta ciudad de Palpalá. Estamos muy contentos desde la Iglesia Cristiana Ríos de Agua Viva por estar cumpliendo las bodas de plata, 25 años desde 1993, está esta institución abierta a la comunidad para conocer de Cristo, para evangelizar la palabra de Dios. Estamos muy felices con la presencia de nuestro pastor Ángel Negro, que es un pastor conocido a nivel internacional, y hoy hemos celebrado de una manera grandiosa todas las bendiciones del Señor. Mandamos muchas bendiciones a toda la comunidad y los esperamos siempre aquí para escuchar más del Evangelio. Aquí festejando los 25 años de la Iglesia Ríos de Agua Viva, con emoción, con muchos recuerdos, agradecido a Dios por todos estos años que nos acompañó, que nos guardó, que nos protegió. A nuestro pastor lo bendecimos, a nuestra hermana Cirila, a la familia Muriel, por ser nuestro pastor y por estar adelante de esta congregación tan maravillosa, por conocer nuevos hermanos y seguimos de fiesta. Querido hermano, Pastor Jacinto Muriel y la esposa y las dos hijas, agradezco a Dios por este aniversario y por esta cantidad de hermandad. Quiere decir que la iglesia prosperó. Muchísimas gracias, Pastor Muriel. Muchas gracias a toda la hermandad. Perseveren hasta el final. Este camino es algo muy bonito, algo muy seguro, le digo, con experiencia. Le quiero invitar a la Iglesia Comunidad Cristiana, Río de Agua Viva, para encontrar la verdadera palabra y buscar más de Dios para ser una familia unida. Porque el diablo está atormentando a toda la gente a través de nuestros hijos, y como familia queremos encontrar la verdadera palabra y postrarnos a los pies de Cristo, ¿sí? Y muchas gracias a todos los que escuchan este video, y busquemos cada día más de Dios para ser ejemplo de vida. Muchas gracias. Quiero agradecer a todos los que han trabajado para que esto se organice y sea muy agradable para todos los que nos visitaron. Y estoy muy, pero muy, muy contenta porque hemos cumplido nuestros 25 años de vida cristiana en esta casa que el Señor nos ha dado. Y muchas bendiciones para todos nuestros que nos acompañan y para el pastor y su esposa. Felicidades para todos los que cumplimos los 25 años de esta iglesia. Estamos muy contentos de compartir estos 25 años con esta iglesia tan hermosa y vemos la mano de Dios en todo, cómo Dios los ayudó en tantos años. Le agradecemos al Señor por la vida de Jacinto, cómo lo sostiene, cómo le da la gracia y la sabiduría para caminar de su mano
y así seguir adelante con esta congregación tan hermosa. Que Dios los bendiga a él, a su esposa, a su hija. El Señor sea glorificado en este lugar. Felicitamos a Jacinto Muriel, su esposa, su hija, que trabajaron junto con los hermanos para tener todo este lugar, pero sobre todo la familia, la Iglesia de Dios. Muchas felicidades por los 25 años y esperamos encontrarnos otros años más con mucha alegría y gozo. Realmente, digamos, una linda noche, ¿no? Una linda noche que hemos compartido junto a todos los hermanos y hermanas de acá de la ciudad de Palpalá. Hoy domingo se vivió, con una gran multitud de personas. Realmente estuvo colmado hasta arriba. Doy gracias, primeramente a Dios, que siempre nos está acompañando, y a toda el pueblo de Dios que nos acompaña diariamente. Muchas gracias. Bueno, esto es un mensaje a todos los ciudadanos de Opalá, que en realidad lo esencial es la familia, lo que une, lo que hace que cada vez esta sociedad sea mejor. Las buenas sociedades se hacen en base a las buenas familias. Ya nosotros agradecemos a todos los hermanos que están aquí reunidos, gracias a un grupo de hermanos que siempre está orando y pidiendo por esta sociedad, por esta ciudad de Papalá, que está pasando momentos difíciles. Desde acá un saludo muy grande y a esta congregación que nos ha dado y ha visto crecer a muchos ciudadanos de Papalá.